¿Hola? Jason, he estado intentando localizarte. ¿Qué ha pasado? Bass me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Bass. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza, pero hay alguien que sí. Citra. ¿Estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. ¿En qué me estaré metiendo? ¿Juegas? ¿Qué ha pasado? Han matado a mi hija. La ha matado su marido, Zenin. Le hacía daño, le pegaba. Le dije que lo dejara, se lo dije. Más despacio. Sé quién eres. El tipo del que nos habló Dennis. Señor Brody, mi pequeña, a la que enseñé a andar, a correr y a cantar, está muerta. Espera, ¿y Zenin la ha matado? Bueno, no, pero es culpa suya. Enfermó del corazón y él quiere saber dónde está enterrada para acabar y recuperar su anillo. Por favor, si eres un buen hombre, dale un buen susto. ¿Cómo? Le dan miedo las armas. Dispárale, pero no le mates. Haz que huya y dile de parte de Rohan a que deje la tumba en paz. Por favor, que dejen a mi hija en paz. Whoa!
Hagamos esto de piratas. Citra lo ha prometido. No desesperes. Volveremos a vivir en paz. ¿Qué hará? Limpiaremos esto de piratas. ¿Qué hará? Citra lo ha prometido. ¿Senin? ¿Qué quieres? Tengo un mensaje de Rohana. Limpiaremos esto de Deja piratas. En paz la tumba de su Citra hija. Lo ha prometido. Lo suyo es mío. Estábamos casados. Amigo mío. Malditos piratas. Son escoria. ¡Ah! Esa cabra. Sabe aún peor cuando intenta salir. Amigo mío. Hola. Dejaré la tumba en paz, lo juro. ¿Has visto? ¿Se lo has dicho? Ha entendido el mensaje. Gracias. Por favor, toma. No es mucho, pero es tuyo.
Estoy harto de este sitio. Necesito otro servillero.
Este puesto ahora pertenece a los Rakias y va a seguir siendo así. Tenemos el puesto. Pero tu trabajo no ha terminado. Mira el tablón de anuncios. Esto fue de ello. Y volverá. Para seguir por la senda del guerrero, deberías mirar los encargos del tablón de anuncios. Tienes balas. No hay nada que temer.
Thank you.
Jason, quieto, donde te vean. No hagas nada brusco, ¿vale? ¡Dennis! ¿Quién está a tu lado? Un joven guerrero que viene a conocer a Citra. ¡Pasad! Sígueme. Por aquí, no te separes. Sígueme. Amigo mío. Rápido. Hola, hermano. Dennis, ¿has traído aquí a un forastero? He encontrado a uno que no fracasará. ¡Márchate! ¡Ver, gente! A ver tu brazo. Este es Jason. Ese del que te he estado hablando. Hola. ¿Te han enseñado a hablar sin permiso en América? No, eso lo aprendí en Francia. Senapan Kabawa. ¿Es que tienes el valor de bromear ante la muerte? Qué bonito. Te lo devolveré tras arrancártelo. ¿No te gustaban las bromas? Muy pocos forasteros han visto este templo. Y los patios interiores menos aún. ¿Por qué estás aquí? Necesito la fuerza para derrotar a Bas y salvar a mis amigos. ¿Eso es todo? No utilizaré mi ejército por ti. Eres un cordero. No uno de nosotros. Entonces me convertiré en guerrero. Muy gracioso. Lárgate. Se llevó a mi hermano. ¿Puevas? Y haré lo que sea para recuperarlo. Veréis a Gerba. Tráeme lo que se ha perdido. Y hablaremos. Vaya. Sí, Citra ha visto el fuego que hay en ti. ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido. Bebe, y encontrarás la respuesta. ¿Esto no será peligroso? Es tu miedo el que habla. ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí. Bebe, pues. Nos pasamos la vida reprimidos. Imagínate lo rápido que triunfarías si simplemente tomases lo que quieres. ¿Qué cojones?
Me gusta la carne cruda. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Hermano pequeño Riley. Y luego seguía un hombre con un traje blanco. Vi unas chabolas, un bar. Era oscuro y triste y... ¿Y un cuchillo antiguo? Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada. ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños. Hay unas chabolas al este, donde los piratas. Vale, entonces allí es donde voy. Pero la ciudad es grande. ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil. Empezaré por el hombre de blanco. Hola, hermano. Hola.
un cerdo. Buen trabajo, pero hay más que hacer por aquí. Mira el tablón de anuncios. Nuestro trabajo no ha acabado. Si te ocuparas de la lista del... Nos ayudarías bastante.
mierda. Creo que esa puta me ha pegado algo. ¡Espero que no te dispares a mí! ¡Voy a cortar el lanzo!
Esta vez voy a encontrarte y matarte. ¿Cómo he podido perderlo, hijo de puta? Para la mierda que me pagan, no debería aguantar esto.
Deberíamos dejarle este puesto al primero que pase. Tenemos el puesto. Pero tu trabajo no ha terminado. Mira el tablón de anuncios. Thank you.
Es el que salía en mi sueño. No parece que les vaya muy bien. Me pregunto si el ligre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría. Este es el sitio. Tengo que encontrar al hombre de blanco. ¿Sabéis lo de Birra Light? Estoy harto de Birra Light. Siempre repites esa historia cuando jugamos. ¿De qué diablos estáis hablando? Birra Light se escapa de manos de Bass. Poco después se carga a la gente por ahí con un machete. Le has quitado toda la emoción a la historia. Hoyt parece que tendrá que intervenir, si es cierto. Acabaría con ese tío, sin duda. Le mataría con su propio machete. Eso ya lo hizo con el dueño de la mina. Hoyt es un artista. Le dará una muerte especial. ¿Verdad?
¿Qué pinta habías dicho que tenía? Va todo. Muy bien. Ese es el tipo de mi sueño. Me va a llevar hasta aquí, C. Oliver. Ese hombre es la clave, estoy seguro. Mitra ataca más. Pero Kirith, te ha faltado poco. No hay nada más que hacer. Hoy te ofreció a más poder. ¿Me ha visto? Y no hay nada. No hubiera hecho lo mismo. Ah, maldita sea. No te anticipes, no sé. Seguro. No debe verme. Citra ataca más duro. ¿Por qué? Una zorra. Hoy te ofreció a más poder y dinero. Yo hubiera hecho. ¿Me ha visto? Ha faltado ojo. Estoy seguro. No debe verme. Tengo que seguirlo. Tengo que seguirlo. ¿Tienes información sobre tus clientes? ¿Me ha visto? No, no, todo bien. Tengo que seguirlo. Tengo que tomar menos cafeína. Ten tu dinero. ¡Que entre contigo! ¡Líbrate de él! ¡Mete, mete! ¡Chupa, chupa! ¿Tienes ganas de fiesta? ¡Estoy trabajando! Como todas aquí, nene. ¿No te estás olvidando algo? ¡Dámelo! Estoy enferma. ¿Y eso es problema mío? ¡Me la suda! ¿Dónde está mi puto dinero, zorra? No me siento bien. Tengo que seguirlo. ¡Tómatela, imbécil! Una última mamada antes de morir. Estoy solita. ¿Quieres jugar? No muerdo. A menos que me lo pidas. ¿Te gusta lo que tengo? No debe verme. Me va a llevar hasta aquí, C. Oliver.
Ese hombre es la clave, estoy seguro. No debe verme. Citra ataca más duro. ¿Por qué? Una zorra. Hoyt ofreció más poder y dinero. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Tienes la información sobre tus clientes? Tengo que seguirlo. He apuntado. Al fin puedo usar un bolígrafo. No sé ni para qué aprendí tu idioma. Ten tu dinero. ¡Que entre con tu bolígrafo! ¡Afaste tampoco! ¡Mete! ¡Chupa! Tengo que tomar menos cafeína. ¡Ganas de fiesta! ¡Estoy trabajando! Como todos aquí, nene. ¿Te estás olvidando algo? ¡Dámelo! Estoy enferma. ¿Y eso es problema mío? ¡Me la suda! ¿Dónde está mi puto dinero, zorra? ¡Mister! Oh, estuvo a punto. Una última mamada antes de morir. Tengo que tomar menos cafeína. ¿No tenías pasta? ¿Qué es esto, eh? Puta de mierda. Eres patética. No me... Suerte de que no te mate. A menos que me lo pidas. Hola. ¿Te gusta lo que tengo? ¿Qué ahora? Estoy sola. Tengo que seguirlo. ¿Quieres jugar? Me estás dando un buen repaso, ¿eh? Tengo que seguirlo. Tranquilízate, viejo. No hay nada más que fantasmas. Dime quién eres antes de que active a distancia el C4 que está bajo la mesa y te reviente como un globo. ¡Dios! Lo dudo. Te quedan 5. ¡Jason Brody! ¿Sí? Sí. Así que eres Vera Light. ¿Sí o no? ¿Qué respuesta me hará explotar? Pragmático, ¿eh? Prometedor. ¿Pero te consideras un patriota, señor Brody? Un auténtico patriota no es el que canta su himno en el partido de béisbol con una mano en el corazón y la otra sujetando un perrito caliente. Eso lo hace cualquiera. El patriota besa al suelo ante la dama de la libertad. Al saber de la muerte de un hermano en la guerra, el patriota pregunta, ¿ganamos? Y luego celebra la victoria como el que más. Entonces, ¿eres un patriota o solo uno de esos hippies que se pone a llorar al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? Soy un patriota. Bingo. Así me gusta, chaval. Por cierto, Bass tiene a tu amigo Oliver Caswell y estoy localizando a Keith Ramsey. ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer la isla de arriba abajo. Te ayudaré, pero tienes que seguir el juego. Busco algo que me interesa. Un favor por otro. Hecho. Jason. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo ni a negarlo. Pues claro, hombre. Trabajo para Langley, agente Willis Huntley. Genial. Me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno. No puedes. Opero autónomamente, sin contacto con la central. ¿Estás solo aquí? No. ¿Qué dices? Tengo todo un equipo. Ahora están de misión, pero volverán. Estas fotos que he recibido han abierto la caja de Pandora. No puedo hablar de ello contigo, pero créeme, es muy serio. Parece
Gordo. Pero necesito más información de la fuente. Flammenwerfer. Lanzallamas. Lo inventaron en Bochelandia. Hoyt, Volker. Es el jefe de un gran amigo tuyo, Bass. Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas en el Pacífico Sur. Además de eso, cultiva droga. Si quemamos sus campos y su barco, vendrá remando a esta isla. Yo tendré lo que quiero y sabremos más de tus amigos. ¿Capisce? Eso lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos. Como lo de la pasta y la pizza, ¿sabes? Bueno, ten el arma. Vaya. Gracias. Eso es lo que quería oír. No olvides el barco. Sí, yo me encargo. Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt. Tragaré con lo que sea si eso me sirve para encontrar a mis amigos. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. ¿No te estás olvidando? Hola, ¿Dennis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del... Vaya, me he debido de confundir. Busco a Jason. ¿Está por ahí? ¿Está Jason por ahí? ¿Quién habla? Parece que va a ser de cuartos, ¿eh? Jason anda, no me conoce, pero necesito ayuda, si le interesa. Le estoy enviando mi posición. Dásela, ¿de acuerdo?
Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Dennis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Estaremos aquí en medio minuto. Llegaremos desde el oeste. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Dennis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Dennis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. Thank you.